Amigos de record.com.mx, me da mucho gusto saludarles. Bueno, pues, ¿qué clase de ligas tienen en Europa? La verdad es que, pues, está un poquito de envidia. Y aquí sí, no de la buena, ¿eh? Porque por las características de su liga, de su campeonato, de su reglamento, del formato del mismo, se permite esto de mantener la emoción, por lo menos de ciertos equipos en competencia, hasta la última jornada, incluso definiéndose por diferencia de goles o por el famoso partido entre ellos. En fin, así es en Alemania, así es en Inglaterra, así es en Italia, en donde el Inter y la Roma pues están peleando hasta el final, y el más atractivo, por lo menos para aquí, para la afición mexicana, pues la de España, ¿no? En donde Barcelona y Real Madrid ahí van, y ayer el Real Madrid con gol de último minuto de Cristiano Ronaldo contra el Osasuna de Pamplona, que se les complicó además en su propio campo, rescata los 3 puntos y se mantiene en la pelea. Ahora vamos a ver qué depara las últimas jornadas. Barcelona lleva ventaja, Barcelona está jugando muy bien, ya no tiene que concentrarse en la Champions League. Eso puede ser a favor o puede ser, si no se maneja mentalmente de manera correcta, algo en contra. Yo creo que Pep Guardiola lo manejó muy bien para este fin de semana, porque el Villarreal no era un equipo fácil, de ninguna manera lo era, y bueno, pues la victoria fue contundente, 4-1. Vamos a ver en qué termina, los agarrones son muy buenos, y mientras tanto, en el fútbol mexicano llega la liguilla, después de una jornada, o de una temporada, quiero decir, pues para variar, gris, insipidona, para muchos mediocre, yo me incluyo, en donde el propio reglamento propicia esta actitud mediana de parte de muchos de los jugadores importantes y de los técnicos, sobre todo puntistas, casi todos ellos. Bueno, pues llega la liguilla en donde es por goles, es a 2 partidos, es con todo. Aquí se empieza a ver en serio el fútbol, y bueno, pues vamos a ver si les alcanza para seguir adelante, sobre todo a los llamados grandes. Cruz Azul ya está fuera, ni siquiera se metió, y además perdió la final de la Conca Champions. América la tiene muy difícil al meterse a la Bombonera con un empate global, en donde tiene que ir a ganar forzosamente a Toluca. Los Pumas van perdiendo 2-0, reciben el CU a Santos, la tienen complicada, sobre todo sin gol. Y por último, las Chivas, que con un equipo desmantelado y un portero bastante nervioso y novato, tiene que ganar por 2 goles de diferencia al Morelia, que se vio muy superior. Este es nuestro fútbol y sigue el fin de semana.